Hola chicas, no les había podido grabar. Les juro que vean, es lunes y ando súper ocupada. Y ya ven que les dije, chicas, que me sentía mal. Ay, no. Horrible, muchachas. Las que cuando están en sus días me entenderán. Pero horrible, horrible lo que se llama horrible, muchachas. Ahorita pues salí a comprar las cosas de la comida. Pero, ay, no. No me siento bien. No me siento nada bien, muchachas. Así es que ahorita las saludo en persona. Espérenme, denme tiempo. Voy a comprar el pollo y ya. Chicas, ahora sí. Ahora sí las estoy saludando bien. Estoy lavando el baño, chicas. Entre que lavo el baño y estoy viendo lo de la comida. Aquí andamos. ¿Qué les iba a decir? Pues estoy aquí, muchachas, lavando el baño. Chicas, me puse la misma playera que ayer porque estoy inflamada. Esta playera como quiera me queda floja y traigo un pants negro, muchachas, pero estoy muy inflamada y creerán que el pantalón de mezclilla no lo toleré, no toleré ningún pantalón. Ya me lo iba a poner y dije, no, olvídalo, Jenny. Y no, chicas, y ahorita me siento cómoda. Fui a traer la comida, no sé ni cómo fui. Se me bajó la presión. Ahorita vine a comerme un mamut y a tomar mucha agua simple. Porque se me baja la presión, ven que les digo. Ahorita ya me senté un rato, ya descansé y voy a lavar el baño, chicas. Los lunes hay mucho que hacer aquí. Fui a vender todo el PET. Ven que les he dicho que lo vendemos para comprarle también su comida a Malenia. Y todo el PET lo fui a vender. Regresé. Ahorita les muestro. Fui a la farmacia similares a comprar mis pastillitas de colágeno porque dejé descansar. Ahorita las voy a tomar otra vez por 3 meses para lo del cabello, chicas. Y traigo el cabello mojado y es que para hacer el quehacer me pongo una pinza. Todavía está mojado. Entonces, bueno, está húmedo. Fui a las similares, bueno, ya saben. Ya saben esto cómo es, chicas. El lunes es muy aprensivo, así es que voy a terminar de lavar el baño. Me encanta cómo huele a fabuloso, a cloro. Riquísimo. Así es que déjenles muestro las pastillas que compré. Me estoy muriendo de calor. Vean. Vean qué bonito. Me puse el maquillaje de ayer, chicas, del video. Me puse muy poquito. Y vean qué bonito se ve la piel. Vean. Vean qué bonita se ve la piel con ese maquillaje. Y me puse poquito. Vean, chicas. Estas son las Gelasimi Forte, que son de la marca de... Igual, similares, pero de las gomitas que compré una vez, ¿se acuerdan? Vienen 30 cápsulas y hoy lunes me costó 74 pesos. Entonces son... Voy a ocupar 3 frasquitos. Y ya, muchachas. Me encantó cómo se ve. Vean. Uy, se me ven los ojos color naranja, no sé por qué. Y ya, chicas. Ay, me encantó. Vean el maquillaje. Ya me pidieron reseña que qué maquillaje es. Les voy a tener el maquillaje. Así es que me voy a apurar a mis labores. Y así quedaron los tacos ahogados. Porque alguien los pidió. Alguien los pidió. ¿Son tus favoritos, Tania? Sí. No, pues ahí está. Ahí está, complaciendo a la nuera, ¿eh? Porque mi cumpleaños no acaba. Tu cumpleaños ya fue un montón, ya. Desde el 3. Desde el 3 hasta ahorita, imagínate. No, ya. Ahogados en salsa verde. Muchachas, ¿cómo están? Volviéndolas a saludar. Ya por fin, después de todas mis labores desde la mañana y todo lo que tenía que hacer, chicas, ya me vine a acostar aquí a mi cama, vean. Ay, no, muchachas, les juro, me duele la cadera. Ay, horrible, siento que la cadera me la parten en dos. Y ya terminé todo, chicas, y ya. Ahorita son las 5 de la tarde, Diego llega como a las 8 más o menos. Y me estoy comiendo... Cuando está uno en sus días, chicas, ¿a quién se le antoja el chocolate? Me estoy comiendo bubulubu, ¿qué dice? Bubulubu Dark, que es con
chocolate amargo y frutos rojos. Está delicioso. Está bien rico, chicas. Súper rico es lo que me estaba comiendo ahorita. Así es que yo me voy a despedir aquí del clip de hoy lunes porque ya no voy a hacer nada. Nos vemos mañana, muchachas. Ah, mañana me toca ir a trabajar. Mañana me toca ir a trabajar. Y a las 10 de la mañana, o sea que me tengo que salir de aquí como a las 9 de la mañana, chicas. Y el metro a esa hora va bien lleno. Y ¿qué les iba a decir? Eso. Así es que nos vemos mañana. Lo bueno que al menos ya hoy ya hicimos el quehacer y todo, chicas. Ay, tengo sueño. Les juro que tengo sueño, pero no me voy a dormir. Lo prometo. Nos vemos mañana. Bye. Chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolas en un vlog de martes. Muchachas, discúlpenme, son las 3 de la tarde y yo acabo de llegar, ya ven que fui a trabajar. Hoy martes y chicas, no me senté. Así como llegué de trabajar, chicas, vean, estoy cocinando y y pues ya, ¿qué se puede hacer? Ay, no, muchachas, no. Aquí el hogar es de estar todos los días haciendo comida, qué hacer. No les grabé desde la mañana porque me ocupé. La verdad es que me fui, bueno, me levanté, le hice a Diego su desayuno, desayunamos, nos fuimos, él por su lado, yo por el mío, y llegué ahorita apenas a las 3 de la tarde, así es que pues voy a cocinar y en un ratito las veo. Muchachas, después de un rato volviéndolas a saludar, ya estoy en mi cama, vean, acostada un ratito. Voy a ver un rato YouTube y no sé si me gane el sueño, no sé, chicas, estoy cansada. Pero bueno, antes de despedirme del vlog de, bueno, los clips de hoy lunes, no, ¿cuál lunes, chicas? Es martes. De hoy martes, chicas. Ahora sí enseguiditita de estos clips de martes, para felicitar a mi prima Liri de su cumpleaños, chicas, hoy 8 de agosto es cumpleaños, así es que pues ahora no nos vimos para festejar, me imagino que ellos van a festejar, pero prima te mando besos, abrazos, bendiciones, que cumplas muchos años más y pues dejo aquí unas fotitos al final de este día de martes, porque hoy 8 de marzo, 8 de agosto es tu cumpleaños, así es que besitos. Chicas, abriendo aquí un vlog, entrando para la Bodega Aurrera, empezando mitad de semana, y pues aquí andamos, muchachas, otra vez en la Bodega Aurrera. ¿No vamos a ir a Walmart? Ay, no sé, pero... ¿Qué? Ahorita, a lo mejor nada más venimos a la bodega, chicas. Así es que pues, empezando el miércoles. Bueno, no, y no lo empecé así. Ya saben que en la mañana estoy ocupada y luego no les puedo grabar. Así es que vamos a entrar a la bodega. Muchachas, ¿cómo están? Aquí volviéndolas a saludar. Ya llegamos de la Bodega Aurrera, chicas. Esta vez nos fuimos a Walmart. Y pues, ¿qué creen? Como nos salimos precisamente rápido, terminando de desayunar, pues dejamos todo el tiradero del desayuno, chicas. Así es que pues ahorita todo esto tiene que quedar súper listo para pues para preparar la comida. Voy a recoger los trastes, los trastes limpios y ahorita empiezo a lavar todo lo demás para también traer la comida, muchachas. Y lo único que traje de la Bodega Aurrera fue este shampoo de Capriz, dice largo renovado, argán más orquídea. Pues a ver qué tal. Según dice que 6 centímetros más largo. Ay, según, ¿no? Pero me gustó cómo huele. Huele muy rico. Como un perfume elegante. Así huele. Muy rico. Ya veré qué tal porque el Capriz de hierbas ya queda muy poquito. Me traje este jabón de lirio.
No había de avena. El de Venus de avena es el que me gusta, chicas, y no había. Así es que me traje... Estos de lirio también me gustan. Son buenos. Y me traje estas. Es lo único que compré, chicas. Y este... Y ya. Yo nada más fui por eso. Así es que pues me voy a apurar a todo este trasterío, chicas. Y nos vemos más al ratito. Ahorita voy a estar de yendicienta. Y pues ni modo. Y ya ahorita terminando aquí voy por la comida y ya. Así es que nos vemos en un ratito. Chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolas. Hoy, chicas. ¿Qué día es? Muchachas, ya perdí la noción del tiempo, de la hora. No sé qué me pasa últimamente. Muchachas, he estado muy ocupada. Dándoles la bienvenida al día número... Bueno, jueves. Estoy lavando ropa, chicas. Como pueden escuchar. Al día número jueves, chicas. Y pues, ¿qué les puedo decir, chicas? Ya es tarde. Ya son como la 1:30. Y apenas yo les estoy grabando estos clips del vlog, chicas. Pero en la mañana, es que ¿qué creen? Que en la mañana estoy bien ocupada, muchachas. Me levanto temprano. Le preparo a Diego el desayuno, su lunch para llevarse al trabajo. Que en su trabajo le dan a todos los empleados de ahí, les dan espagueti, pizza. Tienen una jefa que es muy espléndida y siempre les da a todos por igual de comer. Pero le digo, tú nunca te quedes sin llevar algo, ¿no? Pueden pasar mil cosas y que la jefa no llevó, no compró y eso, y tú te quedas sin comerlo. Digo, entonces tú lleva tu comida. Entonces se me pasa la mañana, chicas, desde que Diego entró a trabajar, así, rapidísimo. Y luego vino de visita mi prima y mi sobrino de Iguala, Guerrero. Nada más que ahorita se fueron al centro de la Ciudad de México, chicas, a comprar los útiles. Imagínense cómo ha de estar el centro, llenísimo. Entonces al rato vienen, y pues yo mientras fui al tianguis con mi mamá, muchachas, a traer unas cosas de verdura, algunas cosas que nos hacían falta. Fui a recoger un vestido que mandé a arreglar del cierre, porque lo voy a ocupar para una fiesta que tengo el otro fin de semana. Entonces ya lo fui a recoger. ¿Qué otra cosa hice? Pues el día se me pasó rápido, chicas, y ahorita vine a lavar y a mi mamá le tocó hacer la cocina. Y de comer, pues no sé qué vayamos a comer, porque cuando viene mi prima y su esposo, muchachas, pues luego compramos algo, ¿no? A veces no cocinamos y mejor compramos algo y ya comemos todos. Entonces, pues así están este día jueves, chicas. Y pues, ¿qué les digo? Estoy esperando que salga la ropa. Y mucha ropa. Mis blusas, chicas, yo las lavo a mano. Porque en la lavadora este tipo de blusas así de vestir se hacen feas. Entonces todo lo lavo a mano. Y luego, ¿qué creen que me pasó, muchachas? Tengo este vestido que, déjenme contarles la historia, que este vestido ya no me cerraba. Y ya me cerró. Ya me queda así por cerrarme. Vean. Este vestido blanco está súper bonito, pero ¿qué creen que me pasó? No sé si lo pegué con una toalla a la hora de colgarlo y vean, una mancha. ¿Con qué se le quita, chicas? Pásenme el tip. ¿Con qué le quito esta mancha? No sé, como que lo dejé pegado con otra ropa, no sé qué pasó. De hecho, no, lo lavé nada más de ahí. Pero vean, muchachas, vean la mancha, vean. No, nada más era una manchita. ¿Con qué lo quito? ¡Ay, no! Y está bien hermoso este vestido, chicas. Yo lo dije, ya me queda. Me faltaba así por cerrar. Vean. ¿Cómo le quito la mancha? Díganme, por favor. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a tallar con bicarbonato? No sé, chicas. Y pues aquí tengo varias ropas a mano. Tengo varias ropas a mano por lavar. Y pues ya. Diego por lo regular la... Ay, perdón, chicas. ¿Qué venden? Plantas. Por lo regular, chicas,
Diego lava su ropa siempre, pero en esta ocasión se la voy a lavar yo. Porque ya se le juntó un montón y ahorita viene hasta las 8 de la noche, mañana se va temprano. Mañana, los viernes, él no trabaja. Trabaja de lunes a jueves, pero le pidieron que de favor fuera mañana, muchachas, porque el chico que trabaja el viernes no iba a ir mañana. Entonces le pidieron a Diego, obviamente se lo van a pagar. Y dije, ¿en qué momento va a lavar ropa? Entonces se la voy a echar porque ahora sí diario he estado ocupando ropa, muchachas. Y pues ya. Ay, me dio un ataque de tos. ¿Y qué les iba a decir, muchachas? Luego me pongo a platicar con mis amigas acá mientras hacemos el quehacer. Me pongo a platicar con ellas. Así es que nos vemos al ratito, chicas. No tarden en venir mi prima. No tarde en venir mi prima y a ver qué vamos a comer. Ya es tarde, se pasa muy rápido. Y y ya, así es que nos vemos en un ratito. Ahí sale Wendy. Muchachas, aquí ya, después de hacer el quehacer. ¿Quién está aquí? Les voy a presentar a mi sobrino. Max, mi único sobrino. Ah, no, ya no va a ser el único. Ya no va a ser el único, chicas. Mi media hermana va a tener una niña, así es que voy a tener una sobrina. Y vean los niños de ahora, no hacen caso por estar en la tablet. Max, no comen. No te escondas, Max. ¿Qué, te vas a quedar conmigo? ¿A mi cargo o qué? Híjole, ¿qué crees? Ahorita no estoy cuidando niños. No. Como le hace la Wendy. Híjole, no estoy cuidando niños ya. ¿Tú crees? Ay, no, ya me dio mucho calor. Chicas, después de un súper rato enorme, pero enorme, largo, como de muchas horas, las vuelvo a saludar, chicas. Y es que también no les grabé ahorita, no les estaba grabando otro clip del vlog, porque me puse a grabarles un video de maquillaje que van a ver primero que este vlog, obviamente. ¿O cuál van a ver primero, el maquillaje? No, van a ver primero, no sé cuál de los dos, chicas, pero estaba grabándoles un maquillaje y bien cómo quedó todo un desastre. Así es que pues nos vemos en los clips de mañana viernes, chicas. Me estaba poniendo mi gel en las pestañas y en las cejas, el gel de KJ. Ya se ve un poco como gris, chicas, porque luego a veces te queda un poco de rímel o así. Y eso que me desmaquillo bien. Y vean. Pero es buenísimo, chicas. Gracias a eso me ha crecido un poco la ceja y la pestaña. Entonces eso es lo que estaba haciendo. Y viendo unos videos en YouTube. Así es que bonita noche. Hace ratito nada más les mostré a mi sobrino, ¿verdad? Sí. A mi prima todavía no. A ver si se dejan grabar, chicas, porque luego como que a muchos les incomoda que los grabes. Mi sobrino así como de, ya me está grabando mi tía. Pero bueno, así es que nos vemos mañana. O no sé si al rato o mañana, chicas, no sé. Ya veré. Porque qué tal si les digo que mañana y por ahí se me escapa un clip de al rato más noche. Así es que, pues, dependiendo, muchachas. Mal tocada, pero... Y aquí están las visitas. Mal tocada, pero... El primo. Hola. La prima. Itza. El sobrino. El hermano. Lotería. ¿Y qué están tomando que a mí no me invitan? ¿Qué es esto? ¿Qué es, como azulitos? No. Ay, pero es whisky. ¿Y si sabe muy fuerte o...? Mira, ahorita es en la primera. Vean. Pon tu video y ahorita que termine de sonar ya podrás, porque yo no entiendo nada. Y tenemos música en vivo. Está chido. Muchachas, saludándolas desde la mañana, no las había saludado, bueno, desde que me levanté. Y pues ya ven, traigo mi mascarilla. Hoy, chicas, da una comezón, pero comezón hasta que se seque completamente, te deja de dar comezón.
¡Ay! Y pues aquí saludándolas en viernes, chicas. ¿Qué van a hacer hoy? No sé si este vlog lo vean hoy en la noche o hasta mañana se lo suba. Porque luego, hoy voy a salir, chicas, y no sé hasta qué hora regrese. Entonces luego a veces sí me tardo en editarlo. Y si ya sí es muy noche, pues ya no les edito. Hasta mañana. Entonces, si no, pues hasta mañana, chicas. Y andaba viendo mi video de maquillaje que le subí hoy. A ver qué tal quedó. Y ya, muchachas, hoy voy a salir en la tarde. Voy a ir a tomar un café o una michelada, no sé. Y mi mamá también va a salir, chicas. Va a ir a comer con una amiga. Y y ya. Diego se fue a trabajar. ¿Y quién más? Y ya, muchachas. Y las visitas se fueron al centro. Todas las visitas se fueron al centro. Mi prima, mi hermano. Fueron al centro, chicas. Y y ya. Pues así pinta mi viernes el día de hoy, muchachas. Hoy no hay mucho que hacer, ni muchas cosas. Al ratito me baño. Y ya. Así es que en un ratito las veo. Uy, ahorita que se me seque la mascarilla. Chicas, ya estoy lista. Vean, ¡ay, qué diferencia! Ya no sabía qué ponerme, muchachas. Ahora sí me arreglé con calma, en paz. Mi mamá ya se fue, porque les digo que iba a ir a comer con una amiga, entonces ella ya se fue, chicas. Dije, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo de ropa? Estaba yo piense y piense, porque ¿qué creen? Que en la tarde se descompone el día. Ya se nubla, empieza a llover, entonces me puse un pantalón de mezclilla y esta camisa de mezclilla, chicas, para no cargar chamarra. Mis botines de Animal Print y estos aretes. Eso fue lo que me puse. Mi maquillaje así súper neutro. Y pues ya, muchachas, es todo. Así es que lo poco que les pueda compartir, si salgo, chicas, si no, hasta que regrese, no sé. Al fin que este vlog no lo van a ver ahorita, lo van a ver hasta mañana, yo creo, muchachas. Así es que, pues, yo me despido. Por lo mientras me despido. You're chilling in the rain. You're some kind of bird.